porque usted lo pidió, porque usted lo reclama. Ellas regresan. Ellas tratarán de poner en jaque con sus preguntas y él tratará de salir airoso de este crucigrama. Con ustedes, a pedido de 32 millones de peruanos, Los Ángeles de Pancho. Buenas noches, estimadas periodistas. Por favor, quisiera pedirles a ustedes que esta vez no me ametrallen con sus preguntas. La semana pasada me pusieron entre la espada y la pared. Esta vez no sean tan terribles e incisivas, por favor. A ver, de las cuatro, ¿quién quiere preguntar? ¡Yo! Silencio, orden, por favor. Que de las cuatro pregunte la que se ha puesto más botox y colágeno. Bueno, ya. Que pregunte de las cuatro la que se sienta morada. Ya, silencio. Que pregunte Sol. Presidente, lo saluda Sol. Y lo que usted pide es muy difícil. Usted solo responda. El Perú necesita su verdad, Pancho. Presidente, hay una preocupación. Un tema del que todos los peruanos estamos pendientes. Y sobre todo, aterrados. Supongo que es el rebrote del COVID. No, presidente. No me desvíe el tema. Ese es otro problema. De lo que yo le hablo es algo que puede llevarlo a la vacancia si no responde bien. Es cierto que la relación entre el Pato Parodi y Flavia se terminó. ¿Qué sabe usted? La verdad, hasta ahora solo son rumores. No hay nada concreto, pero como jefe de Estado hago votos para que el Pato y Flavia sigan firmes con esta relación que tiene a todos los peruanos muy preocupados. Presidente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esos enfrentamientos entre peruanos? ¿Por qué se han hecho dos bandos? ¿Por qué se atacan? Supongo que me está preguntando por los bloqueos de las carreteras. No, presidente, no me salga por la tangente. Le pregunto por el ataque furibundo que le da la periodista Magali a la bella. Linda, carismática, dulce, con ideas nuevas. Singri Chazán. Es cierto lo que usted dice, aunque me pone un compromiso. Creo que la inteligencia, el talento, el profesionalismo de Singri es lo que causa la envidia en la otra periodista que ya quisiera ser algún día como Singri. Señor presidente, soy Roxana de Panodrama. Hay un personaje que en algún momento tuvo que ver con nuestra política. Un personaje que con sus leyes ayudó al desarrollo del país y que hoy por hoy la está pasando mal. Seguro insistirán por enésima vez con el tema de Vizcarra. No, señor presidente. Hablo de Susy Díaz, quien ha descubierto ser engañada por su novio. Y ella ha dicho que en el amor, si se va uno, tienen 100. No me sorprende la profundidad de los mensajes de esta parlamentaria y el país debe estar muy pendiente de lo que pasa en su vida. Además, me han contado que ella está haciendo la dieta de la Navidad. Hacerlo sin pedir piedad. Presidente, en los últimos días ha sucedido un hecho que ha sido poco tocado por la prensa y quizá el público tiene razón al quejarse que la prensa no informa. Pero en fin, hace unos días Anger Izaga protagonizó un encuentro romántico con J. Benz y nadie ha rebotado esa noticia. Es de interés mundial. Me va a disculpar, señora periodista, pero seré sincero en mi respuesta. No pude ver ese programa y pido disculpas a los peruanos por perderme esa escena, que quizás será imborrable en la mente de los peruanos. Don Pancho, usted es de los que habla bonito, va a todo sitio. Pero la respuesta que usted acaba de darle a mi colega demuestra que a usted no le importa lo que le pasa al país. El romance de Anger Izaga y J. Benz es uno de los temas de que todo el país está atento. Y usted, siendo el presidente, el que recita bonito, no se manifiesta, no se pronuncia. No, pues, presidente, ¿dónde estamos?
Lo repito, pido disculpas por este error involuntario de mi parte y tenga por seguro que no volverá a pasar, porque al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Pero J. Benz, recibe este consejo de parte de tu presi. Vamos a dedicarle este poema a Angie. Yo, porque tú eras quien más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Ya, presidente, mucho cursilismo. Y dígame cómo piensa afrontar en estas épocas de Navidad y de playa, que la gente quiere salir a las calles, el problema que ha surgido entre Dusila Echevarría y la negrita Angie, quien le ha ganado en una guerra de TikTok. Son problemas que no ayudan a la unión de los peruanos. El hecho que Drusila perdiera la guerra de TikTok frente a Angie solo demuestra que Angie se preparó mejor y estamos pensando seriamente en cargarle algún ministerio. El Perú necesita gente con actitud. Presidente, soy Pamela y quiero preguntarle qué tal anda el control migratorio en el país. ¿Ustedes saben quién sale o no del país? Me sorprende con esa pregunta. ¿Ha pasado algo de lo que no estoy enterado? Por supuesto que sí. Y me decepciona que no esté enterado que mientras el Pato Parodi está sufriendo aquí, Flavia Laos está en Jamaica. No sé qué decir, no sé. Hablaré con el Ministerio de Relaciones Exteriores que tome en estos momentos cartas en el asunto. No podemos permitir como país que el Pato Parodi esté sufriendo aquí y ella en Jamaica, tomando sol y disfrutando de las playas. Me comprometo a solucionar ese impasse antes que llegue a ser un conflicto diplomático. Para terminar, señor presidente, ¿usted realmente está preparado para ser presidente? ¿Está al tanto de lo que la gente, los peruanos, sienten? ¿Solo está preocupado de lo que hace Julito el Moradito y Gino Acosta? No entiendo a dónde quiere llegar con esa pregunta. Hace unos días, en un programa de televisión, se generó un duelo. Bernice Hernández perdió en una batalla de mambo frente a Tula. Tula bailó mejor el mambo que Bernice. ¿Qué tiene que decir? Impresionante cómo el arte ayuda a distender tensiones y me alegro que una peruana ganara una cubana. Es más, les propongo algo. ¿Por qué no terminamos esta entrevista bailando mambo? Así nos relajamos de sus incómodas preguntas, chicas. ¿Qué le parece el mambo número 8? ¿Mambo? ¿Qué es eso? ¡Violeta! ¡Ala bim, bom, bam! ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Ra, ra, ra! ¡No! ¡Violeta, no! ¡No! ¡Gracias! ¿Cómo se ve que trabajas en el ministerio? Gracias, chicas, por su recibimiento. Me siento muy, pero muy emocionada por su apoyo, por su respaldo. Aunque no lo necesito porque yo me apoyo sola. Les agradezco ser tan sobonas. Ya saben que si no son moraditas no son nada y nadie las apoyará en nada. Pero señora primera ministra, estamos tan orgullosas, estamos contigo. Bueno. Somos moraditas, somos más moradas que la chicha morada. Diría que el camote morado. Díganme algo más, sí, mi amor. Sí, que estamos muy contentas, ¿sabes? Estamos felices. La apoyamos porque votaron a ese malo ministro que la quiso grabar, malo cochino. Ay, por favor, chicos, no me van a recordar ese pasaje tan ingrato de mi vida. Donde ese hombre conversaba conmigo. En eso yo vi que me miraba y sacó algo de su bolsillo. Era un celular. Entonces yo dije, este me quiere grabar. ¿Qué intenciones tiene? Entonces yo pensé que me estaba grabando, pero creo que no me grabó. Cuando yo pensaba que me estaba grabando, pero si no me grabó, entonces es porque no me estaba grabando. Pero yo, para curarme en salud, dije, me había grabado. Por supuesto, pero no estoy segura que me grabara. Pero igual estoy muy contenta que se largara, que se fuera. Desde que lo vi, lo odié ese gordo. El solo hecho de que haya sido policía era un punto en contra. ¿Qué quería? Que vuelvan esos 18 generales, métanse algo en la cabeza. Eso no volverán jamás. Primero, Alianza vuelve a primera. Ya estamos en el poder y ahora se aguantan, se alinean y obedecen. Ajo y agua, a joderse y aguantarse. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero, o sea, ¿qué quiere decir?
¿Que esto es una dictadura? No, mi amor, muñequita, esto es una democracia. Métete en la cabeza. Es una democracia. ¡Pero te caes la boca! Pero no podemos tener un ministro que no piense como nosotros, que no esté de acuerdo con las ideas moraditas. Esto no puede estar en nuestro equipo de trabajo. Yo como primera ministra lo garantizo. Yo le dije, te vas y te vas. Y que venga una de nuestra junta, perdón, un profesional de nuestro, que independiente, que ayude en la reorganización interna de la policía. En el gobierno morado no están para que piensen, sino para que obedezcan. ¡Punto! ¡O se largan! ¡Bravo! 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 ¡Señora ministra! ¡Bravo! ¡Todo lo cual! ¡Siempre tan precisa, tan directa, para la plomada! ¡Cable a tierra! ¡Es lo máximo! ¡Yo la amo! ¡La quiero! ¡Mami, la plomada es usted! ¡Pero te ha ganado un aumento de sueldo! ¡Yo también, ministra! ¡Bravo! ¿Tú buscas más novios? Bueno, quiero aclarar a todos esos, a esos que dicen que los ministros del gobierno moradito no trabajan. Eso es mentira, que en las tardes no venimos a trabajar al ministerio, y eso es falso. Que quede claro que nosotros no venimos en las tardes, y cuando no trabajamos es en la mañana, claro. Julito está muy preocupado por lo que pasa en el país. El otro día me encuentro con Julito y le digo, Julito, ¿qué haces? Y me dijo, estoy pensando. Ay, por favor, no hagas locura. Nosotros somos un gobierno justo. ¡Bravo! ¡Bravo! Que no sé por qué nos critican. Por ejemplo, según una última estadística, en el Perú hay una enfermera para 50 enfermos. Y 50 asesores para un ministro. Y ya no quiero que me hablen más del señor Cooler Aliaga. Nos equivocamos de elegirlo a ese traidor, a ese Judas. ¡Es un Judas! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Usted! Es mi inspiración. Cuando usted es mi depresión. Pero escúcheme, cuando yo sea grande, quiero ser como usted. Ay, no seas conchuda, mamita. Si tú le vendiste los planos a Noé para que haga el arca. Ay, no se puede. Me encanta tu look morado. Parece Barney. Señora ministra, y ahora que vienen las elecciones, ¿estamos seguros que todo se desarrollará dentro de lo normal? Claro. ¿O están pensando hacer trampa? Oiga, ¿qué le pasa? Las elecciones serán el 11 de abril, sí o sí, por favor. Y en primera vuelta gana Julita el Moradito. Y así el gobierno morado se va a la reelección. Además, acuérdense de algo. Los que votan no deciden nada. Los que deciden son los que cuentan los votos. He dicho. Y ustedes que... Y pueden visitarlos en su showroom en la calle Los Milanos, 315 San Isidro. Y su fanpage. También próximamente abrirán una nueva tienda en el centro comercial Caminos del Inca. Shoes Lions, el mundo a sus pies.